¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Soy Iván de los que. Como recuerdan, yo les dije que si mi comentario llegaba a los 30 likes, luego lo subí a 500 y luego lo subí a 1000, pues yo me iba a tatuar Peña My Lord en mi glúteo derecho. Es hora de irnos. Ya está todo listo, todo organizado, todo planeado para cumplir lo que les prometí en el post de Tania Ruiz. Vámonos. Mi mundo está. My Lord Peña Nieto, este es mi compromiso y saben que voy a cumplirlo. Llevamos 5 minutos parados en el semáforo rojo, que todo quiere impedir que se lleve a cabo. Amigos, tuvimos una pequeña falla técnica. Así es, amigos míos, ya habíamos hecho la cita con el experto, pero se nos olvidó preguntar la dirección. Pitágoras, esquina con Torres Adalid. Disculpe, ¿a dónde estoy hablando? Farmacia Santa Rita. Farmacia Santa Rita. Ah, no, perdón, creo que me equivoqué. Lo único que tengo que decir para este momento es, Peña, my lord, en este día soy tuyo. Mi cuerpo pregunta por ti. Varias personas me dijeron, me preguntaron, Iván, ¿por qué hiciste eso? Yo les dije que ni yo sé, la verdad es que vi la publicación de Tania y vi que todos los comentarios tenían un like, dos likes. Dije, voy a comentar algo coquetón. Si este comentario llega a 30 likes, me pongo Peña Nieto My Lord en mi glúteo derecho. Y yo veía como difícil de alcanzar, los comentarios solo tenían uno o dos likes. A los 50 segundos iban 100 likes. Al minuto y medio llevan como 200. Yo puse un comentario que decía, corrijo, no son 30, son 500 likes. Pero cuando pongo la corrección de los 500, ya iban 600. Entonces, ni cómo salvarme, ni modo, hay que cumplir. Varias personas estuvieron comentando, estándale, por hocicón, por hablador. Hemos llegado, amigos míos. Así que glúteo derecho, prepárate. Ahora sí estamos listos para esta ocasión especial, porque dije, esto es algo especial. Me voy a traer la camisita que compré en Toronto, que tanto me gustó. El punto es este, hoy es un día especial, camisita de Toronto, ahí vamos. Mi cuerpo pregunta por ti, mis labios por siempre. Y después de aproximadamente una larga hora con 40 minutos y 50 segundos, nos dijeron que nuestra gran obra de arte estaba terminada. Bueno, si pensaban que esto ya había terminado, están equivocados, porque falta darle el toque final a todo esto. Tania, tú sabes a lo que me refiero, te conozco muy bien. Este video no puede ser video sin este vino coquetón, tú lo sabes. Pues bueno, vamos a cerrar con broche de oro. Lo prometido es deuda, me gusta cumplir lo que digo. También gracias a Tania Ruiz que estuvo ya al pendiente del proceso. Hoy es el día, hoy es el momento. Peña, tómame, soy tuyo.